amigos, hoy traemos dos recetas de buñuelos de calabaza. ¡Delicioso! ¡Empezamos! La primera es de buñuelos con calabaza asada en el horno. Ahí tenéis los ingredientes. Y unos datos muy curiosos sobre la receta de buñuelos. En Roma, en Cantón el Viejo ya la incluyó en un libro, en el siglo II. Y estos buñuelos se llamaban globos, que eran de harina, de trigo, queso y se hacían bolas que se freían y se untaban con miel. Los moriscos también evolucionaron la receta, tal como la conocemos hoy día, y tras su expulsión de la península ibérica en el siglo XV, nos hicimos el monopolio del buñuelo. Ahí tenemos una calabaza asada, que la receta de cómo asarla al horno os la dejo al final del vídeo. Y mirad, lo primero que hay que hacer es quitar las pepitas de calabaza, limpiarla bien y sacaremos toda la pulpa, muy fácil, con una cuchara. Como veis, está muy bien asada y esto sale muy fácilmente. Esto es la base del buñuelo. Los buñuelos de calabaza son muy típicos en la comunidad valenciana y ahora en la época de fallas se consumen y los venden por las calles, en puestos callejeros. Lo primero que hay que hacer es pesar la pulpa de la masa de la calabaza asada, porque vamos a hacer para hacer los buñuelos el 50% de la pulpa y el 50% en harina. O sea, a mí me pesó 776 la pulpa, hay que poner 776 gramos de harina. Y el 10% de la pulpa de calabaza en levadura, en este caso son 70 gramos. Ponemos la pulpa de calabaza, aunque está muy blanda, es mejor triturarla para que el buñuelo salga muy fino, es un truco. Lo trituramos bien, que quede en forma de puré, mirad. Y ahora vamos a preparar la levadura. Cogemos agua templada, máximo 30 grados, para que se disuelva la levadura. Así que disolvemos toda la levadura y removemos bien para que se mezcle muy bien. Esto lo vamos a introducir en la pulpa de calabaza. Lo vamos poniendo y mezclando poco a poco para que no se formen grumos. Lo mezclamos todo muy bien. Y mirar cómo queda, la textura que queda. Ahora es el momento de añadir la harina, poco a poco, para no hacer grumos. Y le iremos removiendo hasta que absorba y se mezcle toda la harina. Recordar, 50% pulpa de calabaza, 50% harina. Es la base para la receta. Mirad, esta es la textura que tiene que quedar. Ahora podemos amasarlo un poquito a mano, unos minutos, para que coja un poco de aire. Yo, como tengo amasadora, voy a hacerlo a máquina. Mirad, esta es la textura que va a quedar, como veis. Ahora simplemente es tapar y dejar que repose de 1 a 2 horas, hasta que doble el volumen. Mirad, ¿veis? Ya ha doblado el volumen, esto está listo para preparar. Truco para hacer bien los buñuelos, mojar las manos con agua, sobre todo la derecha. Con la izquierda lo que vamos a hacer es coger la masa. Apretamos, sale una bola redondeada que arrancaremos y con el dedo gordo la introducimos y hacemos la forma redonda. Mirad qué fácil. Y ahora a la sartén. Vamos a poner aceite de girasol o aceite de freír. Y el truco del chef es incorporar al aceite freír una cáscara de limón, porque es para aromatizar el aceite. Y ese es el truco para que salgan muy ricos. Vamos haciendo los buñuelos. Yo voy aquí a hacerlo despacio para que lo veáis bien. Arranco la pelotita de masa, le meto el dedo gordo y lo echamos a la sartén. Siempre con la mano mojada porque se trabaja mejor, si no se pega mucho la mano la masa. Como veis, arranco, meto el dedito y al aceite. Para moverlos un poco y darle la vuelta y que no se peguen, podéis utilizar un palito de brocheta. Vamos dándole la vuelta y que se vayan dorando. Y cuando ya están, vamos a sacarlos.
cuando veamos el punto óptimo que nos guste. Lo haremos con el aceite a fuego medio, ni muy fuerte ni muy bajo, para que se doren y se hagan bien por dentro. Y luego los ponemos, una vez los sacamos, en papel de cocina para que suelte todo el aceite. Mirad, ¿veis? Hacemos la forma, lo metemos en el aceite caliente. Volvemos a apretar con la mano. Yo lo hago así despacio para que veáis bien el proceso. Metemos el dedo gordo y hacemos el agujero y los metemos en la sartén. Se tienen que freír, importante, con abundante aceite. Y mirad, vamos moviéndolos para que no se peguen con una brocheta y dándole la vuelta. La verdad es que están de muerte. Esto con chocolate, genial. Y los sacamos. Los hemos puesto en papel de cocina, como veis, para absorber el exceso de aceite. Y una vez para servir, se espolvorean con azúcar, que le da su puntito especial. Y se sirven con el azúcar al lado, por si alguien quiere más. Y con chocolate caliente, están de rechupete. Probad la receta y dejadme el comentario, que os gustará. Segunda receta de buñuelos de calabaza. En este caso, es con calabaza cocida. Ahí tenéis los ingredientes que necesitamos. En primer lugar, vamos a ver el tipo de calabaza que vamos a usar. Es la calabaza tipo cacahuete, porque es la mejor para cocer. Hay que pelarla, es cortar los extremos, y una vez cortamos los extremos, con un cortaverduras o con un cuchillo de sierra, podemos quitar la piel. Una vez la tenemos pelada, lo que hay que hacer es cortarla en trocitos pequeños. Partimos por la mitad y lo primero, quitar las pepitas, acordaros, y después cortarla en trocitos pequeños. Esta receta es típica en el Baix de Segura, la comarca del Baix de Segura de la Comunidad Valenciana, donde la hacen los buñuelos de calabaza con calabaza cocida. En particular se hace con este tipo de calabaza. La ponemos en una olla, la tapamos con agua, cubrimos con agua y lo que hacemos es ponerlo a cocer. En primer lugar, pondremos a cocer con fuego fuerte hasta que empiece a hervir, y una vez empieza a hervir, bajamos el fuego a fuego suave y lo dejamos cocer 20 minutos. En ese tiempo la calabaza estará ya cocida y tierna. Una vez la tengamos cocida, simplemente es escurrir la calabaza y ahora la trituraremos para hacer que tengamos la pulpa triturada para la masa. Lo mismo que hemos hecho con la calabaza asada. Y el caldo de cocción lo guardamos. Pesamos la pulpa, me pesa 794 gramos, como veis, y ahora voy a triturarla. Recordar, al igual que la otra receta, es la mitad de pulpa, la mitad de harina. Si tengo 794, tengo que poner 794 de harina. Y el 10% de la pulpa de la calabaza en levadura. Eso es lo que necesitamos. Ahí tengo la levadura fresca y azúcar para después de la receta y aceite para freír, que es la base. Así que vamos a disolver en 200 ml de agua caliente, en este caso el caldo de cocción, que os he dicho que no lo tiréis porque así da más sabor a la levadura fresca, y lo disolvemos bien. Y esto lo mezclaremos con la pulpa de calabaza que hemos triturado antes. Una vez tenemos esto bien disuelto, sin grumos, lo vamos a mezclar con la pulpa. Vamos añadiendo poco a poco y moviendo para que no se hagan grumos, como hemos hecho con la anterior, con la asada.
Mirad, esta es la textura que tiene que quedar. Ahora es el momento de añadir poco a poco la harina. Lo cambio a un bol más grande y vamos mezclando la harina y removiendo poco a poco. Mirar la textura. Y ahora es el momento de amasar unos minutos, así que la introducimos en la amasadora o lo podéis hacer a mano, trabajarla un poquito, unos minutos nada más, y una vez tengamos la textura que veis ahí, es el buñuelo, la masa ya está preparada para los buñuelos, pero hay que dejarla que doble el volumen. Una hora a dos. Mirad, me ha doblado el volumen y ahora es el momento de los buñuelos. Así que lo hacéis igual que hemos visto en el vídeo anterior. Os dejo más recetas de cómo se asa calabaza en el horno y también más recetas de postre. Y nos vemos en próximos vídeos.